Muy buen día, señores y señores, ¿cómo están ustedes? Nuestros huesos van perdiendo densidad, vamos perdiendo masa muscular, nos aparecen arrugas, la vista ya no nos acompaña, perdemos las llaves o los anteojos a cada rato, o no nos acordamos del nombre de una persona que acabamos de conocer. Todos esos son procesos propios del envejecimiento. ¿Pero qué es un envejecimiento no normal? ¿Cuándo empezamos a hablar de demencia? ¿Cuándo empezamos a hablar de Alzheimer? Les invito a ver el siguiente video. El cerebro humano es un órgano notable. Procesos químicos y eléctricos complejos ocurren en nuestros cerebros que nos permiten hablar, movernos, ver, recordar, sentir emociones y tomar decisiones. En el interior de un cerebro saludable, billones de células llamadas neuronas se comunican constantemente entre ellas. Las neuronas reciben mensajes de otras neuronas en forma de cargas eléctricas que viajan a lo largo del axón hacia el terminal de la neurona. Las cargas eléctricas liberan mensajeros químicos llamados neurotransmisores. Estos transmisores se mueven a través de uniones microscópicas o sinapsis entre las neuronas. Estos transmisores se unen a receptores situados en la dendrita de la siguiente neurona. Este trazado de circuito permite que exista comunicación dentro del cerebro. La neurotransmisión saludable es necesaria para que el cerebro funcione adecuadamente. La enfermedad de Alzheimer interrumpe esta interacción intricada al comprometer la capacidad de las neuronas para comunicarse entre ellas. La enfermedad, con el tiempo, destruye la memoria y la capacidad de pensar. La investigación científica ha revelado algunos de los cambios que ocurren en el cerebro con la enfermedad de Alzheimer. Estructuras anormales llamadas placas de beta-amiloide y los óvios neurofibrilares constituyen los sellos biológicos de esta enfermedad. Los óvios neurofibrilares se producen cuando una proteína llamada tau es modificada. En células normales del cerebro, tau estabiliza estructuras críticas para el sistema de transporte interno de las células. Los nutrientes y pequeñas vesículas celulares son transportados a lo largo del axón mediante estructuras denominadas microtúbulos. En la enfermedad de Alzheimer, la proteína tau patológica se separa de estos microtúbulos, causando así su colapso. Luego, fibras de esta tau se agregan entre sí para formar los óvios fibrilares en el interior de la neurona, desacoplando los sistemas de transporte y destruyendo así las células. Las neuronas en ciertas regiones del cerebro se desconectan entre sí y ocasionalmente mueren, causando una pérdida en la capacidad de memorizar. En la medida que este proceso continúa, el cerebro se encoge y pierde su función. Sabemos ahora bastante acerca de los cambios que tienen lugar en un cerebro con Alzheimer. Sin embargo, nos queda mucho por aprender aún. ¿Qué otros cambios ocurren en un cerebro que envejece y en sus células? ¿Qué influencia ejercen otras enfermedades, así como también la genética y los estilos de vida, en el riesgo de desarrollar Alzheimer, en la medida en que el cerebro va envejeciendo? Las investigaciones científicas han ayudado a desentrañar los misterios del Alzheimer y enfermedades relacionadas. Así, los científicos se acercan cada vez más a descubrir las estrategias para tratar y finalmente prevenir esta devastadora enfermedad. ¿Qué le pareció el video que vio? Bueno, para conversar de este tema tenemos a un grande, al doctor Ricardo Maccioni. Él es bioquímico y doctor en ciencias. Ha realizado investigación, diagnóstico, tratamiento del Alzheimer por más de 3 décadas. Así que, ¿quién más indicado para contestar todas nuestras preguntas? ¿Cómo está usted? Muy buen día, don Ricardo, qué bueno que nos atendió. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buen día. Por algo más de 3 décadas, yo diría 4 y media. Bueno, mejor todavía, con más experiencia y con muchos estudios por delante, ¿no? Estamos por algo que es como del día de hoy. ¿Qué pasa con las personas que están, no solamente a lo mejor con un Alzheimer declarado o incipiente,
sino que con aquellos adultos mayores que por el tema de la pandemia estuvieron confinados. ¿Hay algo? ¿Les pasa algo? ¿Es agravante? ¿Qué nos puede contar de eso? Ya, es un tema interesante. O sea, no hay estudios epidemiológicos, porque es muy reciente todo esto. Estudios epidemiológicos, leíamos yo, al tener un registro de cómo ha aumentado el Alzheimer dentro de la población de los adultos mayores confinados en Chile y en el resto del mundo, pero el Congreso de la Alzheimer Association, del Congreso Mundial de Alzheimer, hace ya un mes atrás en Estados Unidos, demostró claramente que había aumentado la incidencia, más que la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer, debido al confinamiento. Ahora, la explicación de eso es bastante clara, en el sentido de que si conocemos lo que es la enfermedad de Alzheimer, el estar confinado depriva a la persona, adulto mayor en este caso, que ya tiene una cierta susceptibilidad de contraer la enfermedad de Alzheimer o deterioro cognitivo leve o algo relacionado, a hacer la enfermedad de forma mucho más acelerada por el hecho de que pierde gran parte de los elementos que son protectores contra el Alzheimer. ¿Cuáles son esos? Fundamentalmente el ejercicio físico. La persona, el salir a caminar, el poder hacer ciertos ejercicios en máquinas, ¿no es cierto?, que hacen a veces los adultos mayores y que ayudan a mantenerse activo. Eso se llama envejecimiento activo. Y ahora, ¿por qué eso? Porque dejan de producirse ciertos factores tróficos en el cerebro que son importantes para estabilizar la red neuronal, las conexiones interneuronas, que es lo que se va perdiendo durante el envejecimiento. Cuando envejecemos, todos vamos perdiendo gradualmente neuronas y elementos de esa red se van perdiendo, pero eso es menor y pasa a ser ya un problema patológico cuando ocurre la enfermedad de Alzheimer, que esa muerte es masiva. Mueren de forma masiva neuronas, sobre todo el hipocampo. Y eso hace pensar, ¿no es cierto?, de que la persona debe mantener un nivel de ejercicio físico activo. El ejercicio intelectual, el leer constantemente, el estar informado, ¿no es cierto?, de lo que ocurre en el mundo, el hacer puzzles, todo el cálculo, por ejemplo, llevar las cuentas en el banco, todo ese tipo de actividad debe mantenerse. El confinamiento redujo eso y eso incide directamente en que esa protección se pierde, ese factor protector. Y el tercero, el hecho, ¿no es cierto?, que la persona pierde la sociabilidad. Los adultos mayores ganan mucho al salir, encontrarse con otra persona, en ir de repente a un mall o a un parque donde hablan con otros pares, gente de la misma edad o personas de la familia, y eso en el confinamiento se vio reducido. Entonces, la interactividad social es un elemento que protege contra el Alzheimer. Es increíble, pero es así. O sea, si tú me preguntas de alguna manera cómo podemos prevenir el Alzheimer, la vida social activa, la vida intelectual activa, el mantenerse leyendo, informándose, no tanto la televisión, porque la televisión, vista así durante muchas horas, no ayuda mucho, ¿no es cierto? Pero evidentemente que es el poder ejercitar la mente de forma continua, el hacer puzzles, lo que se llama también estimulación cognitiva. Nosotros desarrollamos hace unos años atrás, 10 años, un software que tú lo colocas en el computador y te permite hacer hasta 10.000 ejercicios de estimulación cognitiva, estimulación de la mente. Y ese tipo de ejercicio se ha demostrado clínicamente en los pacientes que ayuda a mantener el nivel, ¿no es cierto?, de actividad cognitiva en el cerebro. Todos esos elementos sumados, el confinamiento los ha reducido, asumir una expresión, y si la persona no se ha preocupado. Además, el mantener una dieta que sea rica, ¿no es cierto?, en elementos antioxidantes, moléculas antiinflamatorias, y los denominamos nutracéuticos, que son ciertos elementos de la nutrición que se sabe que tienen alguna acción benéfica para una longevidad saludable, para la salud, ¿no es cierto? Sí, hábleme un poquito, justamente yo quería llegar ahora al tema de los nutracéuticos. Mucho se ha hablado de los superalimentos, ¿no? Y hay algunos que a lo mejor se ha exagerado
respecto de su conveniencia, en el sentido de que sirvan o no, comérselos, digamos, y con eso ya estamos listos, estamos al otro lado, digamos. ¿De qué se tratan estos nutracéuticos? Sí, nutracéuticos es una categoría un poco más allá, porque tenemos elementos de la nutrición. Si yo como, por ejemplo, un cereal en la mañana, eso no es un nutracéutico. Es un tipo de alimento muy bueno porque tiene fibra, ¿no es cierto? Me va a ayudar. Pero en general, nutracéuticos ya son cierta parte de los alimentos o cierto tipo de conjunto de moléculas dentro de la nutrición que se sabe que tienen propiedades en beneficio de la salud, ¿no es cierto? Porque están los alimentos, después los alimentos funcionales, que son alimentos ya que tienen una función específica en ayudar a mantener el peso, por ejemplo, ayudar a la digestión. Y esos son alimentos funcionales. Pero la otra categoría son nutracéuticos, que es una categoría más elevada, que son ya componentes de la nutrición, pero que tienen una función ya bien puntual en mejorar o mantener ciertas funciones que son importantes para la salud. Por ejemplo... Hola. Perdón, sí, esos nutracéuticos... Se trata de exagerar y ponerse a comer 5 o 6 manzanas, como dice usted, sino que ojalá diariamente comer algún tipo de fruta que tenga algunos tipos de estos elementos, o raíces, o vegetales. Por ejemplo, le menciono el caso de la cúrcuma, la curcumina. Sí. Cúrcuma longa, se llama la planta. Y es una planta que se ha demostrado que tiene propiedades antiinflamatorias, y los estudios nuestros en mi laboratorio han demostrado claramente, ¿no es cierto?, que controla los procesos anómalos que ocurren en el cerebro y que llevan al Alzheimer. Si controla eso, va a estar haciendo una acción a ese nivel. Ahora, cuando consumimos un curry, un arroz con curry, con curcumina, está en una concentración muy pequeña también. Entonces, no es lo más efectivo que lo que puede ser, por ejemplo, una cápsula que contiene un extracto de la curcumina ya procesada. Entonces, en las personas jóvenes a lo mejor no es necesario llegar a consumir este tipo de extractos, pero en las personas adultas mayores que necesitan concentraciones un poco más altas de ser nutracéutico, es recomendable a veces tener este tipo de suplementos, ¿no? Suplemento nutricional a través de cápsulas que son nada más de bajo costo en general. Ya, son, perfecto. O sea, son complementos de la dieta. No digamos que son una parte habitual de la dieta, pero que pueden consumirse en forma habitual como parte, ¿no es cierto?, de un buen estado, mantener un buen estado de salud. Perfecto. Oiga, doctor, usted ha participado no solamente de este estudio de los nutracéuticos, sino que también de un test chileno que está en proceso, tengo entendido, de ya en forma masificarlo, ¿no? Llevar a la población sobre la detección precoz del Alzheimer. Sí. Claro, la detección precoz cobra mucho vigor ahora y es muy, muy importante porque va de la mano con la medicina preventiva, con prevenir la enfermedad. En el sentido de que nosotros podemos detectar que están ocurriendo cambios en el cerebro mucho antes de la persona ya experimente síntomas de deterioro cognitivo, de pérdida del ánimo, por ejemplo, todo lo que ocurre en los pacientes en una fase inicial del Alzheimer. Entonces, si detectamos tempranamente esto, vamos a poder entregar las herramientas terapéuticas que existen ahora, aunque no hay una cura para el Alzheimer, por lo menos vamos en forma preventiva a entregarle nutracéuticos, por ejemplo, terapias de apoyo como los software de estimulación cognitiva y todo este tipo de cosas, que a la larga en forma integrativa van a prevenir que esa persona vaya derecho hacia una demencia, hacia un Alzheimer. Entonces, y esa es la importancia de la detección temprana. Y eso lo hemos visto en varios años, llevamos 10 años investigando cómo usar, o sea, poder diseñar un marcador que sea no invasivo. Porque el primer marcador que hubo en el mundo, porque antes de la gente se diagnosticaba post-mortem, una vez que la persona fallecía, se recibe un estudio de la autopsia, eso no tiene gracia. O sea, claro. Lo importante es que en vida uno sepa realmente cuál es el diagnóstico certero de la enfermedad. Y en vida no había biomarcadores. Nosotros fuimos los primeros en el mundo en diseñar el marcador, el líquido cefalorraquídeo, mediante una punción lumbar, y con esa muestra encontrábamos una proteína alterada,
tau, esa proteína, uh-huh, estaba mayor en los pacientes con Alzheimer que en los pacientes normales. Y esa técnica se usa en todo el mundo y está aprobada por todos los sistemas regulatorios. A pesar de que fue hecha en Chile, se usa en todo el mundo, pero en Chile no está entrada porque es relativamente cara y en segundo lugar es invasiva. No cualquier persona va a querer que le hagan una punción lumbar, ¿cierto? Que tiene un cierto riesgo, claro. Que tiene que ser un especialista, no lo puede hacer cualquier persona. Entonces, nosotros nos empeñamos en buscar una técnica que fuera no invasiva. ¿Dónde la buscamos? En saliva, por ejemplo, en muestras de la orina del paciente o en sangre. Y en sangre encontramos que en la plaqueta de la sangre, las plaquetas que son estos elementos muy importantes para la coagulación sanguínea, uh-huh, y están en la sangre, tienen una serie de proteínas de todo tipo, que están en otros órganos, en el cerebro entre ellos. Y está la proteína tau, que es una proteína cerebral, está, uh-huh, también en la plaqueta. Eso nos impresionó en primer lugar. Y encontramos que había una forma alterada de esta proteína tau en la plaqueta de los enfermos y no en los otros. Y con eso calculamos un algoritmo matemático que te da un número, y ese número tiene una relación estrecha con el grado de avance de la enfermedad. O sea, lo que estamos midiendo en la sangre, en este test, es exactamente lo mismo que estamos en el cerebro, sin necesidad de hacer una neuroimagen cerebral y todo, que es cara, es difícil. Entonces, con un test simple podemos saber exactamente, explorar qué es lo que está ocurriendo en el cerebro. Y eso es lo maravilloso de este test. Ahora, todo esto está basado en el principio nuestro, el Centro Internacional de Biomedicina, que trabaja en colaboración con la Universidad de Chile. Uh-huh. El principio es desde el mesón del laboratorio hasta la cama del enfermo. O sea, la investigación que hacemos nosotros no nos quedamos en el laboratorio. Vamos del laboratorio a estudios después en animales y después estudios clínicos en pacientes. Y este estudio que usted me menciona está avalado por 5 ensayos clínicos hechos en Chile y uno en Barcelona, en España. Le dijimos, bueno, a lo mejor acá es un problema de la raza chilena que a lo mejor da este tipo de resultados. Allá da exactamente lo mismo, o sea que en el fondo está así demostrado y validado el test para ser usado en todo el mundo con plena seguridad que el resultado va a ser absolutamente cierto. Ese es el punto. Oiga, y este estudio que usted ha hecho, o sea, usted ha hecho una serie de descubrimientos espectaculares. Por una parte, esta molécula tau, ¿no? Que se descubrió ya, que la descubrieron ustedes hace un tiempo, y este test. ¿Y qué le falta al test para ya ser masivo? Para poder ser, supongo que no van a andar todas las personas pidiendo ese tipo de examen, pero para quienes están en riesgo, Falta la parte logística. Ahora estaba todo planeado, un proyecto que tenemos en marcha en este momento para que a fines de este año estuviera ya disponible para todo el mundo, uh-huh, pero también había que piano pasar ciertas etapas. Ya. Está validado en el laboratorio, científicamente, clínicamente en el hospital, en los ensayos, que le digo yo, pero teníamos que validar en la realidad. Entonces tomamos un hospital como modelo, que es el hospital que tiene aquí en Quilba. Y ahí hemos estado tomando más. El estudio no se ha detenido, pese a la pandemia y al confinamiento, nos hemos arreglado para seguir tomando muestras y seguir con los estudios, analizando estas muestras. Y hay un laboratorio central, que es el laboratorio donde se van a recibir todas las muestras a través de todo Chile. ¿Ya? Se supone un laboratorio en Coyhaique, que necesita saber de tal y tal paciente, va a enviar las muestras, ¿cierto? Va a haber todo un protocolo de cómo se envían las muestras. Uh-huh. Ahí el laboratorio central se analiza. El laboratorio va a informar al médico tratante de sus pacientes en Coyhaique y el médico tratante les va a decir, usted tiene un factor de biomedicación de 1.7, por ejemplo. Y esto, claro, significa que hay un Alzheimer en estado inicial, qué sé yo, en fin. Todo eso está claramente diseñado y perfectamente bien organizado, de acuerdo a una carta Gantt, ¿no es cierto?, de cómo va avanzando todo esto. Y esta carta Gantt la hemos seguido religiosamente y pensamos que mediados del próximo año debería esto estar disponible. Bueno, ya depende de los factores logísticos, más que nada. Eso es buenísimo, porque por lo que entiendo, para el paciente no será más allá que un examen de sangre común y corriente, ¿no? Solo que es una técnica diferente, de tal manera de hacer la detección precoz. Y cuénteme una cosa, ¿cuándo una persona, no el médico, sino que una persona que se da cuenta que algo está pasando, que algo mal está pasando en ella o
en su mamá, en su tío, etcétera, ¿cuándo debe averiguar sobre este tema? Es una buenísima pregunta. El tema es, ¿cuándo darse cuenta? La persona normalmente cuando está lúcida, no tiene una demencia, se va a dar cuenta. Usted vio que el presidente de la Junta de Cataluña, hace mucho tiempo, un hombre muy querido, y empezó con la enfermedad de Alzheimer y gobernó durante un tiempo como gobernador de Cataluña. Y sin embargo tenía Alzheimer porque todavía podía él darse cuenta y poder manejar su tema profesional. El presidente Reagan en Estados Unidos también se dedicó a Alzheimer y está en su periodo presidencial todavía. O sea, ahí la persona se da cuenta y puede mantener cierta capacidad porque hay lo que se llama reserva cognitiva. Si las personas han tenido una vida intelectualmente muy activa, guardan una reserva, es como una caja de ahorro en el cerebro. ¿Ya? Y que guardamos capacidad cognitiva. Si la persona no ha tenido esa vida muy rica y se ha dedicado a la Bartola, al placer, pero no ha guardado suficiente información intelectual, evidentemente que no va a tener esa reserva. Entonces, por eso es importante los estilos de vida. Estilos de vida, qué tipo de vida llevamos, es lo que va a determinar si la persona puede hacer una demencia o no. En el fondo eso. Y si ya nos hemos pegado a la farra, ¿cuándo empezamos a preocuparnos del envejecimiento saludable? ¿Cuándo empezamos a preocuparnos? Deberíamos preocuparnos del envejecimiento desde niño. Llevar una vida sana desde niño, ¿no es cierto? Evitar tóxicos, vivir ojalá en una atmósfera que no sea muy contaminada. En Santiago es un poco difícil hacerlo, pero bueno, hay que tratar en lo posible de respirar aire puro de vez en cuando. El evitar fumar, por ejemplo, el cigarrillo, es tremendamente tóxico y dañino. Consumir drogas, cualquier tipo de droga, va alterando ciertas estructuras cerebrales y la larga va a llevar, de una manera u otra, alteraciones que pueden conducir a una demencia. De todo ese tipo de factores que llamamos nosotros señales de daño. Y esas señales de daño llegan al cerebro y el cerebro las interpreta como daño finalmente y activa sus mecanismos inflamatorios. Y eso fue el gran descubrimiento nuestro, fue la enfermedad Alzheimer, una enfermedad inflamatoria. Eso no se le había ocurrido a nadie. Lo planteamos nosotros en los años 2000 y es una de las razones por las cuales es el centro nuestro de un tremendo prestigio a nivel mundial. No sé si en Chile, pero a nivel mundial por lo menos sí. Entonces, desde ese punto de vista, la teoría unificada en la enfermedad de Alzheimer nuestra explica las causas de Alzheimer. ¿Qué importante tiene eso que permite diseñar nuevas terapias? Antes no se podía. O sea, había que dar palos de ciego y los laboratorios, las grandes farmacéuticas, hacían lo mismo, generaban drogas. Imagínense que de 450 drogas que han generado las compañías farmacéuticas en los últimos años, han ido todas a canasta de basura. No han servido hasta el momento para nada. En el sentido de que no ha sido efectiva en la cura, en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Solo unas pocas son las que se utilizan en este momento, fundamentalmente anticolinesterasa, que son los de primera generación, son las que están utilizándose en clínica. Entonces, de ahí la importancia de buscar otros caminos, terapia multitarget, y ahí aparecen los nutracéuticos como una coayudante en esta terapia multitarget, en la cual uno dirige una terapia a diferentes blancos en el cerebro. Entonces, modifica distintas funciones y ese enfoque integrativo es el que puede ayudar a controlar la enfermedad de Alzheimer. Y otra cosa que es importante es saber que la enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad, sino que son varias enfermedades. Hay grupos de Alzheimer que hacen cierto tipo de patología, otros hacen otra. Hay variaciones en el tipo incluso de áreas del cerebro que están involucradas en el daño, ¿no es cierto? Y hay enfermedades relacionadas con el Alzheimer que no son Alzheimer, que muchas veces las confunden. Las tauopatías, por ejemplo, enfermedades de la proteína tau, esta proteína que nosotros tuvimos, hay enfermedades solamente de la proteína tau. Eso se llama tauopatía. Y es un tipo de demencia frontotemporal, del lóbulo frontal y temporal. Y ese tipo de demencia es diferente al Alzheimer. Se tiende a confundir, pero un médico especializado y que conozca bien el tema va a saber diferenciarla. Y el tratamiento también es diferente. Entonces, todo eso ha permitido ir avanzando en el conocimiento en los últimos años y la cosa va en forma vertiginosa.
En Alzheimer se publica muchísimo, la competencia es muy grande. Y por eso nosotros tenemos que tener las antenas puestas cada día de lo que está pasando en el mundo, para ir nosotros también con cierta delantera. El grupo nuestro en Chile ha tenido una delantera por varias razones, y eso es importante, que en un país tan pequeñito como el nuestro, el grupo nuestro sea un grupo líder a nivel mundial. Y así no lo digo yo, sino que lo dicen diferentes expertos en el mundo que son las figuras claves en el tema. Doctor, hasta ahora tengo entendido que no hay ningún tipo de tratamiento específico que pueda detener o que pueda revertir, ¿no? Solamente podemos ir hacia la prevención, en realidad. Ya usted lo ha dicho, de alguna manera, con el tipo de vida que tenemos para envejecer en forma saludable, el tipo de comida que debemos tener, la parte física de poder seguir ejercitándola, y la sociabilidad, que muchas veces se va perdiendo ya en el adulto mayor. Es más o menos, es el resumen, es verdad, no tenemos ningún tipo de tratamiento, ni siquiera se atisba por ahí en el futuro. Yo pienso que los tratamientos van a ser tratamientos integrativos, no va a ser una píldora mágica, una cápsula para Alzheimer, sino que va a ser una combinación de elementos, en que yo voy a usar elementos farmacológicos y elementos no farmacológicos, como la estimulación cognitiva, por ejemplo, enfoques que tienen que ver con los nutracéuticos. Va a venir de estimulación cognitiva, más nutracéuticos, además ciertas terapias farmacológicas posibles, eventuales drogas que aparezcan en el futuro, especialmente dirigidas para la proteína tau, que no hay en este momento. La mayor parte de las drogas son drogas de primera generación que actúan contra la acetilcolinesterasa, que es una enzima que degrada la acetilcolina. Pero esa no es la causa primaria del Alzheimer, sino que ese tipo de drogas corrigen un cierto defecto que es la consecuencia del Alzheimer, pero no es la causa primaria. La causa primaria es lo que le explico yo, la inflamación a nivel celular, que conduce a la modificación de la proteína tau y su agregación finalmente a los ovillos neurofibrilares. Y eso es lo que tenemos que detener. Si encontramos drogas o moléculas que específicamente controlen eso, estamos al otro lado. Yo creo que por ahí va un poco el camino. Muchas gracias, doctor Ricardo Maccioni. Yo espero que por esta vez no sea verdadero aquello de que nadie es profeta en su tierra y que realmente conozcamos sus trabajos, ¿no? Que son tan importantes, porque si a un viejito nos quita los recuerdos, o sea, nos quita todo, ¿no? Así que muchas gracias por su trabajo, doctor, y muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Encantado. Bueno, en nuestra misión, que yo asumí ya hace ya más de 40 años, de llegar a la solución y a la cura de Alzheimer, y en eso estamos. O sea, yo no soy optimista, pienso que vamos por el buen camino, pero necesitamos también apoyo. Y desgraciadamente, los recursos en nuestro país para la ciencia, para este tipo de investigaciones, son extremadamente limitados. Entonces, a pesar de que hemos hecho maravillas en cuanto a mantenernos en la punta a nivel mundial, necesitamos también de mayor apoyo de la parte privada como de la parte pública. En fin. Así que muchísimas gracias. Y por eso es justamente muy necesario, además, mostrar este tipo de emprendimientos, ¿no? Que se están haciendo este tipo de investigación, que se sepa lo que se está haciendo acá y lo necesario que es el apoyo presupuestario. Muchas gracias, doctor, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado también hoy día con nosotros. Esto fue en tiempos de coronavirus, un programa más. Nos vemos mañana. Muchas gracias.